Bien y bien y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a Magic Block TK. Hoy os traigo un mazo que en estándar el año pasado dominó completamente el formato, al menos creo que fue en general el mejor mazo. Estoy hablando del mazo de Bribones, el mazo de bribones, bueno, ya sabéis, rogues en inglés, aunque aquí con cariño los llamamos Bribones, igual que a los tritones los llamamos Tritons, o sea, sin inglés. Tiene que ser así, o sea, no puede ser de otra manera. Bueno, es un mazo que lógicamente ha perdido un montón de poder, pero también es cierto que todo el formato estándar ha perdido un montón de poder. Todos los mazos buenos que había han perdido cartas y de hecho muchos de los mazos han desaparecido incluso. Pues bueno, pues Bribones no es un tier 1, ¿vale? No es uno de los mejores mazos ahora mismo, no os lo recomiendo especialmente para rankear e intentar llegar a mítico fácilmente. Creo que sí que es un mazo que puede llegar a mítico, pero requiere que juguéis muy bien, muchas horas de juego y mucha paciencia, ¿no? Es un mazo creo que original y divertido y que sale de lo que está jugando todo el mundo. Además es un mazo de tempo, es un mazo que juega siempre con el rival, a veces es agresivo, a veces es de control, tiene ventaja de cartas, tiene removals, tiene counters, un poco que lo tiene todo. Si os gusta ese estilo de mazo, pues este es vuestro mazo y que sepáis que es viable, no es malo en estándar. No es un tier 1, como digo, pero tampoco es un tier 3, un tier 4, es un tier 2, digamos. Yo creo que está un poco tapadillo, un poco en la sombra, ganando muchas partidas, pero que la gente no le está haciendo demasiado caso, es lo que le ocurre a este mazo. Bueno, cosas que ya conocemos de los bribones del año pasado. Tenemos el asaltamiento tritón, que es nuestro primer tritón de coste 1, digamos, la primera jugada que hacemos en cada partida con un poquito de suerte, 1-1 bola por 1, con un par de habilidades muy interesantes para este mazo, aunque el objetivo final de este mazo nunca va a ser dequear al rival, dejarle sin mazo, no es un objetivo. La versión del año pasado llevaba cangrejos, se puede hacer este mazo otra versión con cangrejos, intentar ganar dequeando al rival, quitándole todo el mazo, pero yo creo que es peor este año y creo que no merece la pena intentar ese camino, ¿no? Por eso nos llamamos los cangrejos y el asaltamiento tritón simplemente es un buen bicho. ¿Dónde quedaron aquellos tiempos en los que en los orígenes de Magic el Flying Man era una buena carta? Por uno azul un 1-1 vuela, ya está, sin más habilidades. Bueno, pues ahora necesitan por lo menos dos habilidades más para ser buenas. Luego el otro bribón que conocemos del año pasado es el ladrón sagaz planeador, que bueno, da más 1 más 0 a todos los bribones, va dequeando al rival, que es lo que hace que luego ganes más 1 más 0. Es una carta que está bastante bien, tiene destello, por 2 es un 1-3 bola, creo que no se le puede pedir mucho más a una criatura de coste 2, sinceramente, y además es bribón, encaja perfectamente en este mazo. Y luego tenemos otros dos bribones más en el mazo, pero que el año pasado normalmente no se jugaban, al menos en los mazos competitivos de estándar de bribones, que son el sacador alcohol nocturno, que es muy bueno en las carreras de vida, de agro contra agro, también. Al tener toque mortal mata cualquier ataque, cualquier criatura en bloqueos, y eso es muy interesante. El vínculo vital te da esa ventaja. Y luego el bicho crece, o sea, es decir, según vas tirando cartas al cementerio del rival, el sacador puede pegar de 4 o de 5 y ser una amenaza muy seria para el rival. Pero no se jugaba, ya digo, el año pasado, porque había otras opciones mejores. Y el Zareth Sun le pasaba lo mismo. La opción mejor era llevar Lurrus de compañero. Y Lurrus de compañero impedía llevar Zareth Sun de base. Aunque algunos locos seguían jugando Zareth Sun. Y no les iba mal tampoco, ¿eh? Ojo, yo creo que el Zareth Sun se menospreció. Quizás injustamente el año pasado. Pero bueno, este año no hay una opción mejor. Zareth Sun, de hecho, es muy bueno. De hecho, encaja perfectamente. No hay Lurrus, no hay excusas. Zareth Sun, según tiras cartas al cementerio del rival, el Zareth Sun se va haciendo mejor. Porque reanima cualquier permanente a tu lado, ¿no? Lo puedes jugar con la habilidad de Ninjitsu. Ahí en el texto de Zareth Sun no pone la palabra clave Ninjitsu, pero eso es lo que era justamente la habilidad de Ninjitsu que salió en el bloque de Kamigawa año 2004-2005, os estoy hablando, que si atacas con una criatura y no es bloqueada, ¡ja! Ninjitsu, entra un ninja y te pega, ¿vale? Te mete ahí un espadazo o una estrella ninja o lo que sea. Bueno, pues eso es lo que hace el Zareth Sun y es excelente. El año pasado no se jugaba apenas, pero este año sí. Y el único bribón que he decidido a añadir al mazo, que me lo recomendó el otro día alguien en un directo, me dijo, oye, ¿no juegas a Criddle? Y dije yo, pues no lo estoy jugando. Vamos a echarle un ojillo a Criddle. Oye, Criddle no está mal, llevamos un par de copias, es legendario. O sea, no metas 4 copias nunca de Criddle. Hace un buen trabajo. Por 2 es un 1-3 con un par de buenas habilidades, ¿no? Algo de drenaje de vida, adivinar, moler cartas al rival, ¿no? De quedar un poquito. Y luego además puedes ganar imbloqueable, ¿no? Entonces, bueno, pues un par de copias no está mal para completar un poco el segundo turno del mazo, ¿no? Es un mazo que me gusta mucho, me parece muy versátil, a veces es muy controlero, ¿vale? Porque se dedica a matar todo con los anticriaturas, a contrarrestar todo con los counters, y a veces es al revés. Te hace bicho de turno 1, bicho de turno 2, bicho de turno 3, bicho de turno 4, y se vuelve agresivo e intenta ganar a la carrera a los otros mazos pegando, ¿no? A base de golpes. Por cierto, en cuanto a contrahechizos, llevamos 3 negar, que son fundamentales en este formato contra la mayoría de mazos, excepto contra mono blanca, ahí son malos, pero son buenas contra el resto, hay que arriesgar ahí. Y 4 se veía venir, que sí, es un counter que vale para todo, es un hard counter que se llama contrarresta sin pegas, lo contrarresta todo y encaja muy bien. Y en cuanto a los removals, me he saltado un bribón, me acabo de dar cuenta.
En cuanto a, ahora lo cuento, porque es muy importante este, creo que este bribón, así que no me importa dejarlo para el final. En cuanto a los removals, llevamos 3 reprobar, un excelente removal, y 3 sed del jefe de sangre. Podríamos llevar el nuevo removal negro, que hay que pagar 2 vidas, que es muy bueno también, ¿vale? Pero por ahorrarnos esas vidas, porque los emparejamientos agro son complicados, entonces ahorrarnos 2 vidas va a ser muy importante. Y como esos mazos agro se vacían la mano, el reprobar es perfecto contra ellos, así que este removal mata cualquier bicho, incluso lo indestructible también lo mata porque da menos X y una criatura indestructible con 0 de fuerza se muere, ¿vale? Por si no, 0 de resistencia, perdón, se muere, por si no lo sabíais. Y una copia de Ender el Alma que, pues, una extra, mata Planeswalkers, ¿vale? Al igual que la sed del jefe de sangre también puede matar Planeswalkers. Primero, de coste 2 o menos, que no hay Planeswalkers y criaturas. Y luego ya de cualquier coste si pagas 4, ¿no? Por la sed del jefe de sangre. El último bribón que me lo había saltado, no sé por qué me lo he olvidado completamente de él, es una de las estrellas del formato. Es muy buena esta criatura, pero creo que aún no ha recibido el reconocimiento que se merece. Aquí en el canal ya la hemos jugado un par de veces, ¿eh? La hemos jugado en el mazo, en la Mono Blue Delver, la Mono Blue Tempo. Ya jugamos esta polizona sospechosa. Pero creo que va. Es una criatura que con el tiempo va a ir entrando en más y más mazos. Es que es muy buena. Por 2 es un 1-1 imbloqueable. Y cuando hace daño, robas carta, descartas carta. Pero si se hace de noche, es decir, si un jugador durante su turno no juega ningún hechizo, cosa que es muy probable que hagas tú, porque al ser un mazo de control es muy probable que no juegues ningún hechizo en tu turno, se da la vuelta y ya pasa a ser un 2-1 imbloqueable, que cuando hace daño robas carta y tienes el motor de robo de cartas, porque si os habéis dado cuenta, no tenemos roba cartas. La única ventaja de cartas de este mazo podría ser el Zaret Sun, ¿vale? Así que la otra ventaja de cartas nos la aportaría esta polizona sospechosa. No es ventaja de cartas el asaltavientos tritón, porque hay que sacrificarlo para robar carta, te quedas igual. Bueno, lo he estado jugando, lo está jugando en Rankeds, lo está jugando en directo, con resultados no malos del todo, ya digo, el mazo es suficientemente bueno, se puede construir de diferentes maneras, e incluso me han comentado, yo no lo he visto todavía, me comentaron otro día en el directo, que hay por ahí una versión pululando que lleva verde, porque hay varios bribones que son verdes. Tenemos la salida de los bichos. Fijaos, no tenemos ni un mana azul para este saqueador halcón nocturno, pero como sí tenemos la polizona, nos vamos a conformar con esta polizona que además nos va a buscar el mana negro, esperemos, si no nos la matan. Es muy buena, nos la va a intentar matar, lógicamente. Uy, un mazo rojo. Un mazo rojo significa vamos a matarte todos tus bichos. Vale, si no nos matan la polizona seremos felices. Un dragón del puente dorado que se va al cementerio, bueno, ya sabemos, este al menos no nos lo van a jugar. Ah, pues es una Izzet. La Izzet solo lleva removal, es increíble, qué pesada es. Me gustaría que esto se diese la vuelta. Lo que pasa... ¡No! No me des más de estos, dame pantanos. ¿Sabéis qué? Creo que salir con 4 criaturas que el rival no puede bloquear le va a meter un reloj muy fuerte. Y ahora, si encontramos un contrahechizo para contrarrestar su hechizo fuerte, su epifanía de Alrun, su removal masivo, lo que sea, es posible que podamos ganar la partida solo con esa, con este inicio, ¿no? Doble huevo... No está mal. Por fin el maná negro. No vamos a hacer nada en nuestro turno. Vamos a usar el Ender el Alma en su turno para matar uno de los dos huevos. Robamos, descartamos. Vale, le hemos tirado ya un montón de cartas al cementerio. Tiene ya 5. Venga, ya me estás tomando el pelo. Nos hemos robado todos los saqueadores al halcón nocturno. Veis, no hemos jugado hechizo en nuestro turno. Se da la vuelta y ahora ya robamos carta. Lástima, no tenemos ni un counter, ¿eh? Estoy preocupado por ese asunto. No podemos hacer nada, desgraciadamente, porque no hemos robado el counter. Normal, supongo que habría sido tener ese counter, ¿no? No ha sido posible. Bueno, 6 cartas en su cementerio, que van a ser 7 cuando tiremos esto. Y lástima que no sean 8, pero bueno, lo será en breve. Él se ha quedado... Ah, no, ha jugado a tierra. Bueno, un huevo que se muere. Ahora sí, él se roba... Si juega un dragón del puente dorado el siguiente turno, me voy a arrepentir de lo que he hecho. Podríamos, en lugar de jugar el saqueador halcón nocturno, podríamos sacrificar alguno de estos asaltamientos tritón. Bueno, vamos a jugarlo. 5-3, toque mortal, vínculo vital, vuela. No me juegues el dragón del puente dorado. Nos lo jugó, pero tiene que intercambiarlo por el saqueador halcón tritón. Podríamos haber sacrificado un asaltamiento de estos para robar, pero robaremos cuando nos bloquee. ¿What? ¿Y ataca? Este ataque no lo entiendo. Bueno, supongo que tiene una chispa, ¿no? Nos va a hacer 3 de daño al saqueador y nos lo va a matar.
Nosotros vamos a atacar con esos asaltamientos y luego tendremos que robar, con ellos. A encontrar alguna respuesta. No sé si robar incluso antes. Ha atacado por eso, porque tiene una chispita, nos mata el sacador. Lástima no haber robado ni un solo counter en esta partida. Nos habría venido genial tener una tierra que pudiese atacar también ahora. Y... otra tierra, no. ¿Sabéis que nos podría funcionar un Zaretsa? O sea, es que podríamos haber robado millones de cosas y no hemos robado ninguna. Vale, lo dejamos en 7 al rival. Se complica mucho la cosa. Vamos a robar carta. Hemos dedicado medio mazo al final, ¿eh? Vamos a robar una carta, ¿eh? Al menos una. No está mal. Nos vale, porque lo podemos jugar a velocidad de destello, o sea, a velocidad de instantáneo en su turno por la habilidad de destello, ¿no? Y a lo mejor con eso podemos ganar algo. A lo mejor quedándole 7 de vida y viendo que pegamos de 2 en 2, se vuelve a animar a atacar con el dragón del puente dorado. Si tirase, por ejemplo, ahora una epifanía de Alrun, que puede, gracias al maná del dragón, habría que robar a ver si topdequeamos un contrahechizo, ¿eh? Hombre, porque si topdequeamos un contrahechizo con alguno de estos dos asaltamientos y luego jugamos esto a final del turno y robamos algo más, pensad que vamos a robar dos cartas ahora y otra más en nuestro turno. Son 3 cartas, es probable que tengamos suerte y robemos algo. Evidentemente, este Ender el Alma lo gasté un poco a la ligera, la verdad. Quería aprovechar el mana del turno y al final hemos pagado cara la decisión. Vale, vamos a ver qué es lo que hace. Epifanía de Alrund. Le quedan 2 cartas en mano y otra profetizada. O sea, aunque solo tiene 7 de vida, esta partida la tiene casi ganada. Vamos a robar. Esto se da la vuelta, por cierto, el huevo. Venga, dame un counter. No hay counter, dame un counter. Sigue sin haber counter. Eso sí. Mal no hemos robado. El problema es que nos mata. 4 y 4, 8 y 2, 10. Y en cuanto juegue cualquier hechizo nos mata. Bloqueamos una voladora de estas. Tiene que jugar 2 hechizos para matarnos. Nada. No hemos podido hacer nada. La verdad es que le ha salido muy bien la partida, ¿eh? Le ha salido bastante redonda. Y a nosotros nos ha faltado un counter. Un simple contrahechizo en algún momento de la partida habría sido suficiente, yo creo, para ganar la partida. Pero no hemos tenido suerte, llevamos 7, no nos han salido, hemos robado bastantes cartas, pero nada. Bueno, bastantes tampoco, hemos robado 3 cartas extras, más todas las de todos los turnos. Bueno, nos hemos enfrentado al tier 1 del formato, que es Ithed Dragons. Entonces, bueno, es una derrota asumible y aceptable. Ya os he dicho que el mazo no esperéis que sea la bomba. Quizás no hemos tenido la mejor de las suertes. Vamos a volver a intentarlo, por cierto. Además, este mazo que lo estaba pensando antes, que no os lo he dicho, es una opción para gente que el año pasado se montó su mazo de estándar, su mazo de bribones, y rotó estándar y dijo, anda, me han dejado sin mazo, ¿qué hago ahora? Pues mira, te lo puedes volver a montar el mazo de estándar de bribones con muchas de las cartas que ya tenías. Esta mano está guay, turno 1, turno 2, la polizona, creo que es mejor. Por cierto, cuando se transforma, deja de ser bribón, ¿vale? Vas a ser licántropo, nada más, pero bueno, yo creo que es tan buena que merece la pena. No voy a jugar el ladrón, o sea, me voy a quedar enderezado, quiero decir, ¿vale? No voy a jugar la polizona en este turno porque vamos a pillarle con el ladrón, le vamos a bloquear y se lo vamos a matar. Y si no bloquea, si no ataca mejor, si no ataca, pues mejor, quiero decir. ¡Ajá! ¡Te pillamos! Vale, podríamos quedarnos enderezados. Pero no lo vamos a hacer. Vamos a meter la polizona y nos arriesgamos a que el rival nos pueda meter algo en mesa. Este turno, algo de coste 3, un fantasma de la ruina, cántaro brutal, que tanto fue la fuente que se rompió, el cántaro brutal. Pero bueno, como tenemos un removal para matarlo, no me preocupa tanto ese fantasma o cátaro. Que de hecho parece que no hay cátaro ni fantasma. Entonces no vamos a jugar nada en nuestro turno probablemente para que esto se dé la vuelta, ¿eh? Ay, el agujero portátil. Pues no tenemos respuesta al agujero portátil. ¿Qué es lo que matas? ¿El ladrón? La polizona. ¿Veis? La polizona la gente le tiene respeto. Saben que es una criatura peligrosa. Muy buena. Zaretsan. Lo vamos a hacer. Vamos a hacer porque el Zaretsan es demasiado bueno como para hacerlo. A ver qué le dequeamos. Ojo que le dequeamos ahí un par de cartas. Muy bien, 2 llanuras. Él no va a bloquear. Bueno, puede bloquear. Nos va a bloquear el asaltamiento titón. Esa es la lástima. Podríamos haber atacado solo con el ladrón sagaz. Pero bueno, ya está hecho. No lo pensé bien. Metemos Zaretsan, que pega de 4. Y vamos a reanimar, por supuestísimo.
la aspirante al Luminarca. Este turno no pone contador, pero bueno, ya el siguiente turno sí pondrá contador. Y ojo, que tenemos un removal, un contrahechizo y además el ladrón que nos hemos subido a la mano. Y ahora, cada vez que ataque Zaret-san es un peligro que él no va a poder permitir. Tiene que bloquearlo, tiene que matarlo, tiene que quitarlo del medio, ¿no? Vale, pega, nos baja a 14. No es un ataque peligroso realmente, como todavía tenemos muchas vidas, nos lo podemos permitir. Estaría genial. Mató el Zaret-san a la primera, ¿eh? No nos ha dejado ni un minuto de vida. Vamos a atacar con ella simplemente. Y nos vamos a quedar completamente enderezados este turno. Es posible que juguemos simplemente el ladrón sagaz para bloquear a la escolta de los caídos si ataca de esa manera. También tenemos el reprobar. Y además tenemos el CBI a venir, o sea, el contrahechizo. Creo que le voy a matar el espíritu del clarín antes de que ponga más tokens 1-1 voladores, ¿eh? Que son muy molestos. Él se ha quedado atascado en dos tierras, por cierto, lo cual nos está favoreciendo. El perrillo. ¿Sabéis qué? Ahora que ya ha tomado una decisión de jugar doble hechizo, parece ser, en este turno, vamos a matarle en respuesta el espíritu del clarín para que no ponga un token 1-1 volador. Se me ha olvidado, lo sé, se me ha olvidado jugar hechizo. Mea culpa. He hecho eso, o sea, he pasado la prioridad demasiado deprisa. No creo que vaya a bloquear, podría hacer doble bloque y matarnos la aspirante luminarca, no lo hace. Pasamos turno otra vez más. Ni robe carta, ni he jugado ladrón sagaz, porque pensé que quedaba... O sea, es decir, le he dado la barra espaciadora pensando que era el final de la fase de ataque, pero no, no, era ya mi turno. Y le he dado la barra espaciadora pensando que pasaba al final del turno, y no, no, era ya el final de la liga, vamos. Vamos, que la he liado parda. No pasa nada porque vamos a poder hacer aquí un doble hechizo muy majo. Esto se va a comer un counter. ¿Por qué? Pues porque es mucha presión y sobre todo porque hace crecer a los dos familiares unipiedras esos. No puedo atacar. Ah, sí puede atacar, porque si sabe que tenemos esto en mano. Ahora sí lo vamos a jugar, que se nos olvidó el turno anterior. Bueno, no se nos olvidó, se nos pasó la prioridad sin querer. Yo creo que contador al volador, ¿no? Parece lo más inteligente. No somos letales. Si bloquea aquí tendría que perder dos criaturas, a lo mejor lo hace. Lo ha hecho, perfecto. Y ahora le quedan 5 de vida. Podemos quedarnos enderezados con el contrahechizo, ¿vale? Y ganar atacando con esto y esto. O hacer halcón. Vamos a hacer el halcón. Es que va a dar igual. Va a dar igual una opción que otra. Quedarme enderezado con el contrahechizo y luego atacar con la tierra y el ladrón. O jugar el 6-3 y que a lo mejor, bueno, pues nos hace una traba hechizos y dice que nos da absolutamente igual. Vamos a robar. No, no voy a robar antes de que vea mi mano. Después de que vea mi mano robamos. Y bueno, esta partida la hemos ganado. El rival ha estado un pelín atascadillo de maná. En las dos manas. Lo que pasa es que, a ver, es una mono blanca. Realmente ha podido jugar prácticamente todos los hechizos de su mano sin mucho problema. Bueno, a ver, juego tierra. A ver, déjame jugar, por favor. Juego tierra de turno, activamos esto. Atacamos con todo. Y le vamos a exiliar el capellán de dádivas, que lo podía reanimar desde el cementerio con la habilidad de perturbar. Podríamos haber hecho mil cosas, ¿vale? Sí, podría haber gastado el reprobar en matar el atrapa hechizo. Sí, haber atacado con todo. Esto tiene amenaza. Tiene que ser bloqueado por dos criaturas. Así que era letal. Era letal atacando así o haciendo el reprobar. Cualquiera de las dos formas era suficiente. Bueno, ahora hemos ganado a un tier 1 del formato, como es la mono blanca agresiva. Hemos tenido un poquitito de suerte, pero bueno, es que a veces hay que tener un poco de suerte para ganar. Y vamos a jugar una partida más, a ver si nos toca otro emparejamiento distinto. O sea, ya solamente nos falta la mono green Stompy, ¿no? Para haber jugado contra los tres tier 1 del formato. Hemos jugado primero contra Izzet Dragons, que es el mejor mazo del formato, junto a el segundo mazo, mono blanca, mono white agro. Y el tercer mejor mazo del formato sería la mono green Stompy. Así que, venga, Magic Arena, ríete de nosotros. Uy, la mano es... ¡Ay, lástima! Esta tierra entra girada a primer turno. La mano es casi perfecta. Lástima no tener un maná azul para el primer turno. Ay. Voy a jugar pantano para no darle información de que llevamos también azul, aunque sinceramente la importancia de esconder esa información en esta primera jugada es nula. Vamos a quedarnos... Me he equivocado, ¿verdad? Esto era de primer turno y esto de segundo. Vale, Boros Warriors, Boros de Guerrero, traje aquí al canal el otro día, por cierto. No se puede meter más la pata de lo que le he metido ahora.
No quiero jugar el secador halcón nocturno porque creo que va a tener algún tipo de removal. Nos lo va a matar, vamos a perder el turno entero en eso. Sí, es que, ¿sabéis lo que ha pasado? Que vengo de jugar histórico. Y en histórico hay una tierra que es igual que esta, el dibujo se parece un montón a este y entra enderezada si controlas una isla o un pantano. Y como justo venía de eso, ahí es donde he metido yo la pata. Venía de jugar histórico, estaba jugando histórico hace un rato y ahí es donde está. ¿Qué le queréis matar? ¿La maestra o el acometedor? Creo que es mejor la maestra. Vamos a matar a la maestra. O sea... Madre mía. Vamos a atacar. Estaba dudando si jugar el saqueador halcón nocturno o no jugarlo. Vale, es un mazo de equipos. Ah, lleva también... Bueno, claro, es que al llevar la maestra de Filocor... Es un mazo de guerreros, pero además orientado muy a equipos, porque si no fuese muy orientado a equipos no llevaría el lucero de Alba Goblin, es bastante malo ese equipo. El otro día dije, ya os digo, traje aquí al mazo, o al canal, una Boros Agro. Nos ve la mano, pero cuando vea nuestra mano seguramente se rinda, porque es bastante buena, sobre todo si robamos tierra. O sea, vamos a hacer el anticriaturas que corresponda para matar este atrapahechizos y seguir atacando. Nos quita el counter. Eso significa que tiene algo muy bueno que no quiere que le contrarrestemos, pero ya digo, vamos a compensar eso con matarle los bichos. Vale, nos hemos top deckado otro negar, vale, perfecto, muchas gracias. Muito obrigado. Así que, partida ganada. La verdad es que el mazo del rival es bastante malo, sinceramente. O sea, es decir, no es que sea malo, es una Boros Warriors o una Boros Agro, que no están mal esos mazos, pero el problema es esta carta. He dicho que el mazo es malo porque lleva el Lucero de Alba Goblin, que es una carta que está muy por debajo de la calidad exigible en estándar. Por lo demás, el mazo no es malo. Quiero decir, Boros Agro está bien en estándar. Es del nivel de una... De hecho, es del nivel de la Bribones. ¿La Bribones es mala? Muy buena no es. No es la bomba, ya digo que no es. Vamos a ver si podemos contrarrestar eso. Por el top deck que nos hemos hecho del negar. Ya tiene 8 cartas en el cementerio, así que le quedan 2 ataques. Y a lo mejor incluso ahora el rival decide simplemente rendirse porque ya no puede hacer nada más. Álvar. Bueno, Álvar en español. ¿Cuánto pegaríamos? 7 y 3, 10. No seríamos letales. Voy a atacar. Simplemente. Porque no somos letales. Ahí a poco, a 5. Y al final del turno hacemos Ladrón Sagaz. O si hace algo muy chungo, pues vender el alma. Aunque tenemos 28 de vida. Así que no creo que vaya a ser muy relevante. Equipa solamente por 2. Cuando equipe, le hacemos sacrificar la criatura. ¿O a tierra girada? Bueno, pues ya veis, contra mazos así... O sea, no he visto mucho realmente, porque en 3 partidas no se puede ver lo bueno o malo que es un mazo contra la... En la primera partida contra Lizard Dragons nos faltó un counter. Un counter yo creo que habría sido suficiente para haber podido ganar aquella partida, ¿no? Luego en la segunda, contra la monoblanca, hemos ganado bien, aunque ha tenido un pelín de atasco ahí de tierra, aunque es un mazo que no le afecta demasiado, sí le habrá afectado algo... Y esta última partida que hemos jugado contra una Boros de equipos, que claro, está guay Boros agresivas, ya sea la de guerreros, la de ignición, etcétera, etcétera. Hay varios mazos que son buenos Boros. Pero precisamente si lo orientas a equipos y metes equipos malos para que sea mejor el mazo, no lo haces mejor, lo haces peor, ¿no? Bueno, he visto como a Bribones, joder, cometí una cantidad de misplays en, estas partidas terribles, ¿eh? O sea, han sido muy tontos realmente lo de la tierra esta. O sea, digo, pantano de primer turno, tierra enderezada de segundo turno, por supuesto, ya digo, porque es igual que la de histórico, el dibujo se parece bastante y venía de jugar precisamente en histórico esta misma tierra y he dicho, entra girada en el segundo turno, no, entra girada en el tercero y ahí le ha liado bastante. Aún así hemos ganado la partida, así que bueno, no hay mal que por bien no venga. Espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en la siguiente. Hasta luego.